Thank you.
Bueno, este proyecto musical surge de la necesidad de utilizar nuestros ritmos originarios y mezclarlos igual con la música y los instrumentos más ligados a la música popular, en este caso el saxofón, el bajo eléctrico. Bueno, eso en cuanto a lo musical. Y como en lo humano, este proyecto surge acá en Isla Negra, surge desde la amistad entre los músicos que integran el proyecto y surge también como desde la energía que genera este lugar con respecto a lo creativo. Y a la improvisación.
Bueno, yo considero indispensable el uso de los ritmos propios, el uso de la cueca, de la tonada, del choique, del huayno. Considero también que es muy importante la improvisación, la comunicación que hay entre los músicos, más allá como de que exista una composición establecida. Siempre me parece súper interesante y estoy muy abierto a que esa composición pueda como transformarse en otra cosa una vez que los músicos la interpretan y se pueda abrir, que no tenga límite, digamos. Creo que es importante ser honesto también a la hora de crear música. No hacer la música en función de, no sé, de los parámetros de la industria o de los parámetros de, no sé, políticos o que tengan que ver con las modas actuales, sino que sea realmente una expresión propia y genuina y eso, honestidad, yo creo, honestidad y apertura. Thank you.
que juzga sus lágrimas y enaltece los apellidos. No hay memoria en la invasión. Bueno, este para mí ha sido un proceso de reconocimiento del lugar que habito, de reconocimiento de uno mismo en relación a ese lugar y el encuentro de los ritmos folclóricos, de los ritmos ancestrales también. Con esta como música que uno trae, que uno ha escuchado desde niño, que por lo general no está muy ligada al folclore. Entonces, lograr encontrar estos ritmos dentro de estas músicas foráneas, digamos, ha sido un trabajo como de un trabajo interno bien potente y que tiene que ver con soltar igual y con empezar a querer a quererse uno mismo y a querer lo que uno tiene y lo que este lugar te entrega finalmente. Por la gran
sean que podamos. Por el puente Gatica, caramba, y contigo fuera, a refundar la patria, caramba, y en primavera. Por el puente Gatica, caramba, y contigo fuera, en primavera, y sí, caramba, recuperemos. Si no quieres soltar, caramba, lo sacaremos. El pueblo se alzará, caramba, por dignidad. Muchas veces esa pregunta, porque para el momento del estallido yo de verdad observaba como un cambio bien potente en la sociedad, y lo, en base a cosas que me pasaron durante ese momento, pensaba así como, no, Chile realmente cambió, y no sé, pero bueno, la pandemia ha generado también que reaparezca esta imagen como del el chilene asegurado un poco. Y no sé, hay cosas igual que siento que el despertar de la sociedad igual tiene que ver como con un comportamiento que más humano, con el ser más humano. Y en realidad, no sé, veo por ejemplo lo que pasó en Iquique la otra vez, como los inmigrantes y todo, como que igual en ciertos sectores hay un nacionalismo exacerbado de post 18 de octubre, bien fuerte, y que cada vez también ha tomado más fuerza y más adeptos. Eso, creo, no... Yo no me gusta como perder la esperanza ni nada, siento igual que hay una energía distinta desde el 18, pero no sé si esa energía como de compañerismo que había durante esos meses siga estando tan, tan fuerte como estaba en ese momento. Y con respecto al proceso y lo que ha generado el estallido, también no sé, tampoco canto victoria totalmente con el tema de la nueva constitución y eso. Igual soy un poco escéptico, sobre todo sabiendo quiénes son los que están generando este proceso de nueva constitución. Hasta el momento va bien, se ve que está moviéndose por un curso distinto, quizás. Pero igual, no sé, falta mucho, y yo también siento que la nueva constitución en sí no es lo que finalmente buscaba el estallido social, por lo menos en sus primeros momentos. O sea, como que la gente salió a la calle en un acto de rabia absoluta y pidiendo como cosas reales, digamos, tangibles, cosas que le afectaban en ese momento. Y después, como que la clase política fue un poco encauzando todo este movimiento hacia la creación de una nueva constitución. Y bueno, no sé, la verdad, a veces siento optimismo, a veces como más escéptico. Espero que todo mejore, pero tampoco como que me siento como... Tampoco siento que este sea un proceso que refleja plenamente lo que sucedió por lo menos el primer mes o los dos primeros meses después del estallido social.
Thank you.